La Corporación Autónoma de Santander realizará la decimosegunda jornada de recolección de elementos postconsumo en Barranca Bermeja, llevada a cabo este 10 y 11 de noviembre. Esta actividad es liderada por su director, Aletzebit Acosta. Y en esta ocasión estamos realizando la decimosegunda jornada de postconsumo el día 10 y 11 de noviembre en el distrito de Barranca Bermeja, Santander. Esta campaña está siendo gestionada y realizada en cabeza de nuestro señor director, el ingeniero Aletzebit Acosta. Vamos a realizarla en el Centro Comercial San Silvestre, entrada número 2, va a ser nuestro punto de acopio a esta gran jornada de residuos postconsumo, el cual por supuesto ha sido una actividad totalmente articulada con la policía del distrito, con el Ejército Nacional. En articulación con las fuerzas públicas, se espera que la comunidad, tanto personas jurídicas como naturales e instituciones, acojan esta campaña y lleven todos los electrodomésticos y elementos de postconsumo que ya no utilicen. Hasta el momento la idea es poder realizar la difusión pertinente para que todas las instituciones, todas las personas jurídicas, todas las personas naturales puedan acercarse a la entrada 2 del Centro Comercial San Silvestre a dejar aquellos residuos que aún no utilizan, como computadores o partes de computadores que ya no les están dando uso. Esa campaña la vamos a realizar con la Corporación Ecocómputo, con la Corporación Cierra el Ciclo. También vamos a recibir todos aquellos residuos de envases y empaques de insecticidas domésticos con la Corporación Recoenergy. Vamos a recibir todas aquellas baterías usadas de plomo ácido. Con la Corporación Red Verde estamos recibiendo neveras, aires acondicionados, hornos microondas y lavadoras. Esta actividad se hace con el fin de disminuir en la contaminación del medio ambiente. La jornada es la primera y la última que se lleva a cabo durante el año 2020.